Buenas amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida a este escenario donde van ustedes lograr enriquecer mucho y ampliar bastante sus conocimientos en cuanto a la parte de Microsoft Access 2013, en cuanto a la parte de programación en Visual Basic. Bien, entonces empezaremos. Este video que vamos a entrar a desarrollar, emitir, conducir y locucionar va a estar titulado con el nombre BED Project número 040. Pertenece al módulo de personas y es la entrega número 4. Entonces, en este punto vamos a mostrar e ilustrar la manera como vamos a establecer el formulario que se llama FMIG, personas, que es el que nos permite poder ingresar el tipo de persona. En el anterior video que pudimos apreciar hace como una semana, se hablaba de establecer las personas que corresponden al equipo talento humano, las que son clientes, que en este caso cliente pues es el mismo propietario de la mascota, el proveedor, que es el que nos va a suministrar los elementos que necesitamos para dotar nuestra veterinaria, como entre ellos accesorios, alimentos, etcétera, etcétera. Y el vendedor que en alguna manera trabajaría externamente con la veterinaria, pues haciendo la promoción de los productos o muchas veces también haciendo la promoción de los eventos en el caso que se dé o también haciendo una promoción de la clínica o del laboratorio. Bien, entonces vamos a empezar el proceso. Vamos entonces a entrar en BED Project y empezamos a hacer la gestión ya prácticamente de todo lo que contempla el proceso del ingreso de las personas. Entonces vamos a entrar aquí a nuestra aplicación BED Project. Bueno, ahí estamos dentro. Bueno, un poquito de recorderis a lo último que hicimos. Bueno, hacemos aquí un clic, vamos a cerrar acá, clic derecho y cerrar. Bueno, un último recorderis acá es así. A nivel de las personas, yo voy a escribir aquí la palabra perso, ¿sí? Perso. Per se, ahí. Nosotros hicimos, por ejemplo, el manejo de las tablas MP personas 1, 2, 3, 4, 5. Luego hicimos una parte que tiene la descripción del talento humano, ¿no? ¿Sí? Talento humano. En esta parte que llamamos personas doc ETH, recordemos que acá nosotros incorporamos acá en esta parte, bueno, aquí en este tipo, se plantea anotar lo que corresponden a los documentos que se van recibiendo en función al equipo humano, ¿sí? Al equipo de talento humano. Y acá tenemos nuestro formulario que tiene que ver con el ingreso de las personas. Igualmente, también aquí si nosotros escribimos la palabra equipo talento humano, o sea, las tres letras ETH, encontramos acá, por ejemplo, unas dos tablitas, ¿no? La clase, aquí vamos a abrir, clase de talento humano que estamos nosotros entrando, que eso va a estar vinculado con la parte del tipo de equipo de talento humano. ¿Listo? Y por otro lado, la cantidad de documentos que se le solicitan a esas personas. Bueno, y por otra parte, está aquí la primera ayuda, ¿sí? Aquí, bueno, aquí tenemos este que es el que vamos a utilizar para hacer la anotación del recibo del documento. Ok. Bueno, eso en cuanto al talento humano. Bien. Entonces, vamos otra vez a personas, así, totalmente personas. Bueno, en personas, entonces, tenemos acá
100 personas, cuando estamos aquí a tomar el menú, ¿sí? El menú ya está ligando en este momento, dar alta a las personas, consultar, actualizar, dar baja a personas y listar. Ok. Bueno, otro punto importante. Bueno, creo que aquí en la parte donde dice dar alta a personas podríamos también mejorarlo un poquito de pronto quitándole el dar alta a personas, quitándole a personas, porque pues ya se entiende que estamos sobre la parte de personas. Eso lo podríamos hacer haciendo un clic derecho, vista, diseño. Entonces tomamos aquí el cuadro lista, entramos acá en la hoja de propiedades, nos vamos a meter aquí en datos y en la lista de valores, vamos a activar acá. Y entonces acá donde dice dar alta a personas, quitémosle simplemente a personas, ahí, y acá donde dice dar baja, entonces acá simplemente le quitamos eso. O sea, lo dejamos así tal como está. Y dar alta, consultar, actualizar, dar baja y listar. Y acá simplemente en el evento vamos a cambiar un poquito esa parte. Entonces acá le quitamos acá ese término y dejamos simplemente dar alta. Y acá en esta otra parte simplemente dar baja. Listo. Bueno, aquí estamos llamando al FMIGMP personas. Vamos a guardar. Salimos de acá. Ok. Bueno, acá guardar, clic derecho, vista formulario, si lo queremos probar, simplemente ahí vamos a ver que ya está entrando. Escribimos una fecha, vamos a escribir la fecha 24/02/2018. Al darle un enter, pues nos va a salir el mensaje, le decimos que simplemente estamos explorando. Y entonces, al decirle que estamos explorando, entonces oprimimos el botón sí para poder salir de ahí. No ha pasado nada, si aquí cerramos y vamos a mirar personas, no tenemos ningún dato registrado hasta ahí, que es lo que queremos que así quede. Bueno. Bien, entonces empezamos. Vamos a estructurar, entonces un poquito más acá, clic derecho. Aquí, bueno, entramos acá en este punto, entonces hagamos otra vez nuevamente la anotación 24/02/2018, enter, le decimos que sí. ¿Esto por qué así? Porque si nosotros entramos y hacemos un dato, entonces se va a generar un registro y esto va a formar algo que se llama el duplicado. Entonces, para que no pase eso, en el momento en que nosotros queramos entrar a este formulario que se llama personas, tenemos que hacerlo con vista de diseño. Si vamos a hacer arreglos allí, pero si vamos a entrar, pues entonces nos toca agregar el dato como tal. Entonces, estamos acá, clic derecho y la vista del diseño. Bueno, una vez dentro, entonces empezamos a arreglar. Bueno, primera cosa que vamos a arreglar. Acá en el encabezado del formulario vamos a ponerle respectivamente el color. Espérate porque se me quedó acá. Ya, listo, ok. Entonces acá abrimos. Y vamos a coger este color. Listo. Igualmente también aquí vamos a tomar este color y también para este le vamos a aplicar ese color para que quede ok. Y aquí en este vamos a aplicar el color verde. Este colorcito verde y listo. Bueno, las etiquetas van a llevar el color naranja. ¿Sí? El color naranja. Y el color del texto va a ser negro y resaltado. Bueno, ok. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a traer los siguientes datos. Vamos al diseño. Nosotros acá tenemos activo en este momento como origen de registro. Tenemos nuestra tabla principal que se llama MP Personas 1. ¿Listo? Bueno, entonces aquí donde dice agregar campo, aquí tenemos IDPER tipo persona, ¿sí? IDPER tipo persona. Entonces este T persona se va a llenar en función a, en función al botón, en función al botón, o sea, en función
al botón que nosotros activemos, ¿sí? En función al botón que nosotros activemos. Aunque claro está qué tipo de persona podríamos aquí establecer también un grupo de opciones. Y esta ahí sería para definir, dependiendo de lo que se va a trabajar, dependiendo, vamos a decir, por ejemplo, que el 1 es para equipo talento humano, que el 2 es para cliente, que el 3 es para el proveedor y que el 4 es para el vendedor. Podríamos también hacer eso. Bueno, está la fecha de registro que ya se encuentra aquí estipulado. Está el nombre de la persona. Está el NID de la persona, el celular, la dirección, el correo electrónico. Y de aquí, en este momento, cuando tenemos estos cuatro elementos se van a cargar ya respectivamente cuando estemos haciendo ajuste con el botón. Vamos a trabajar un control ficha que se mueve por medio de botón. Bueno, entonces, el tipo persona, ¿cómo lo vamos a trabajar? Mucha atención. Tipo persona. Entonces, vamos aquí a extender esto un poquito más hacia la derecha, ¿sí? Y seguidamente vamos aquí entonces a estipular el X, Y, Z, que se llama grupo de opciones, y vamos a activarlo, vamos a ubicarlo por acá. Entonces acá escribimos los tipos de personas que vamos a trabajar. Entonces aquí le ponemos equipo, talento humano, tabulador, cliente, tabulador, proveedor, tabulador, vendedor. Listo, no más. Hay cuatro ahí. Siguiente, por defecto, veamos el primero como el número 1. Entonces él ya establece los números, el 1, 2, 3, 4. Después, ¿en dónde esto se va a guardar? Este dato, ¿en qué campo se va a guardar? Entonces, aquí abrimos y le decimos que se va a guardar en T persona. ¿Sí? Ahí en T persona. Después, seguidamente, establecemos qué clase de elemento queremos trabajar nosotros para esto. Si lo queremos con botones de opción, lo queremos con casilla o esto. Entonces, vamos a establecerlo así. Botón de opción significa que elegimos de esos cuatro uno, que no puede ser ni dos, ni tres, ni cuatro, sino solamente uno. ¿De acuerdo? Entonces dejamos el botón de opción. Y para el caso de resaltar el cuadrito que está aquí, entonces vamos a decirle que sombreado, para que quede así, y le damos siguiente. Y por último, entonces esta parte que dice la macro 33, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a ponerle cuadro. Ahí, cuadro, opciones. ¿Listo? Cuadro, opciones. Así se va a llamar el botón. Cuadro, opciones. Finalizar. Entonces esperamos a que él no lo construya. Entonces está listo. Entonces acá en el cuadro, opciones. Entonces acá, más bien digámosle así, tipo persona. ¿Listo? Tipo persona. Ok. Entonces, este elemento así como está, entonces le damos un color. Respectivamente, este color acá también le damos este color, ¿sí? Este de acá lo vamos a sacar un poquito más ahí, eso. Los botones como tal, vamos a seleccionarlos, ¿listo? Y este también, y le vamos a dar color negro y lo resaltamos, ok. Acá, entonces le resaltamos el color de la sombra en negro. Ahí. Y este también se lo resaltamos en negro. ¿Listo? A ver, este no nos quedó. A ver, a ver, a ver. Todavía sigue ahí. Sin imperar. Entonces aquí, opciones, hoja de propiedades, formato, y aquí donde dice efecto, 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 efecto especial. Ahí le decimos que sombreado para que quede ya resaltado y como tal. Bueno, entonces tipo persona. Listo. Entonces, este elemento, así como está, lo vamos a montar exactamente. Prácticamente en este punto ahí. Ahí lo vamos a montar. Es decir, que bajémoslo un poquito más ahí.
Bueno, después de que se apunta la fecha, entonces seguidamente vamos a escoger acá qué tipo de persona vamos a elegir. O talento humano, cliente, proveedor. Y después de aquí, después de este elemento, entonces vamos a establecer el nombre, ¿sí? Entonces estableceremos el nombre de la persona, el NID de la persona, la cédula de la persona, la dirección de la persona y el correo electrónico de la persona, ¿sí? O sea, estos siguientes que están acá, estos 3, 4 y 5 que están acá, estos 5, entonces van a ir acá. Bueno, ya vamos a cuadrarlos aquí en un momento determinado. Vean, entonces, aquí bajamos un poquito más. Bien, si nosotros quisiéramos establecer, bueno, aquí, no, vamos a dejarlo así en este punto. Entonces, cuadramos lo siguiente. Vamos aquí a ubicar esto primeramente. Entonces, estos elementos que están acá los vamos a dejar con el mismo formato. Entonces, seleccionamos ahí de persona. Vamos a formato, vamos a la escobita y entonces le aplicamos acá este. Lo mismo aplicaremos para este. Luego para este. Luego para la dirección. Luego para el correo electrónico. Bueno, listo. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a buscar igualar las etiquetas en su ancho y adjuntar un poquito más la etiqueta con el cuadro de texto. Entonces le decimos organizar, apilar para que eso se produzca. Por un momento, así como está, vamos a dejarle así y decimos acá nombre. Nombre. Listo. Acá simplemente le ponemos NID, ¿sí? NID, la CC o simplemente NID, espacio CC. Bueno, cualquiera de los dos. Acá le ponemos móvil, ya se entiende que es el celular. Acá la dirección. Y acá el email. Ahí doble clic. Email. Listo, no más. Bueno, una vez que ya eso está así, entonces seleccionamos todo, quitamos el diseño. El diseño se quita es para poder moverlos y cuadrarlos un poco mejor. Entonces, esta parte del nombre. Vamos a ponerlo por aquí, por ahí. Y esta parte de que está correspondiente acá al nombre, la vamos a dejar aquí debajito. Ahí. Ok, yo creo que ahí está bien. Vamos. Entonces acá lo igualamos por medio de la alineación, le decimos izquierda. Luego aquí le decimos tamaño del espacio. Entonces le decimos ajustar al más ancho, luego esto lo ampliamos un poco más hacia la derecha, poniéndolo así este tamaño, por ahí puede ser. Bueno, entonces viene el NID y el móvil. El NID y el móvil no son cosas que sean tan grandes, entonces se pueden dejar acá a la derecha. Ahí. Esto de acá lo podemos subir un poquito más. Listo. Luego la dirección viene y va a ir igual como el nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo el siguiente detalle. Formato. Tomemos este de acá. Clic en la escobita. Aquí, este de acá. Ah, espera. Control Z. Nuevamente. Escape. Control Z. A ver, cojamos este. Bueno, ahí. Y este de acá. A ver cómo nos va. No, ahí no hizo nada. Pretendía cuadrarlo directamente y de manera rápida. Pues como el anterior control, pero no, bueno, no se pudo. Entonces, alineamos a la izquierda. Vamos a manejar el ancho. Ahorita cuadramos esa otra parte, el email, entonces, acá. Listo.
Y bajamos acá. Alineamos a la izquierda y ajustamos al ancho. Bueno. Listo, entonces acá toda esta parte la vamos a alinear a la izquierda para que toque OK. Bien. Y con función a este elemento, entonces los otros que son dirección y correo electrónico los vamos a igualar en lo que respecta al ancho. Ahí está. Bueno, entonces tenemos nombre, dirección, email, listo, OK. Este elemento lo podemos bajar un poco más. Entonces, hasta aquí, ¿cómo va la alimentación? ¿Cómo va la alimentación de los datos? ¿Sí? Alimentación de los datos. Este acá lo vamos a resaltar un poquito más, o si es el caso, pues lo ampliamos un poco más a un número más grande. Ahí está. ¿Ok? Recordemos que este está con la propiedad no visible. Entonces, hasta aquí, la alimentación, ¿cómo va? Diseño, y acá va así. Va el IDPER, la fecha, va el marco, el nombre, el NID, la cédula, la dirección y el email. Hasta ahí estamos OK. Bueno. En este momento, cuando llegamos al email, tenemos que fabricar unos botones. Entonces, los botones que vamos a fabricar corresponden a las personas. A las personas. Entonces, acá esto corremos un poquito más. Entonces, la idea es que los botones que les vamos a establecer van a ir montados aquí en este espacio. Y cuando se toque el botón respectivo, debe de cargar el control ficha y la correspondiente página. ¿De acuerdo? Cuando cargue la correspondiente página, entonces se alimenta los datos con función a la persona que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, inmediatamente después de que nosotros hemos aquí activado el email, ¿sí? Activado el email, entonces vamos a establecer aquí los botones. Entonces aquí empezamos a montar los botones. Vamos al primer botón. Ahí. Cuando nosotros construimos un botón, pues es obvio que nos va a llegar inmediatamente el explorador del control, ¿no es cierto? Pero entonces aquí le vamos a decir cancelar. Y este botón aquí vamos a personalizarlo. Entonces vamos a escribirle acá, en este caso, equipo. Ay, espérate un momentico, control Z. Listo. Acá, equipo. Pero qué cosita, oiga. Hoy tengo las manos como... Tal vez será porque estoy enferma. Equipo, talento humano. Bueno, como eso es tan grande, entonces vamos a dejarlo más chiquito. Entonces, formato, dejémoslo en 10 puntos, listo. Esto lo vamos a ampliar un poquito más para que se vea así. Y bueno, vamos a darle una figura a nuestro botón. Entonces, acá en el efecto de la forma, vamos a utilizar el bisel. Vamos a decirle que no hay bisel. En sombra, vamos a decirle que utilizaremos esta que se llama inferior interior, así se va a llamar, y le vamos a poner un color a ese botón. Entonces el color de ese botón va a ser el que hemos estado trabajando, este que está acá, y el color negro resaltado, pero entonces no se nota casi, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de ponerle un color más llamativo. Entonces vamos a ponerle un color, por ejemplo, un amarillo. Equipo de talento humano, ahí está mejor. Este lo subimos un poquito más y aquí donde dice cambiar la forma desde la ficha formato, le vamos a poner este que está acá. Ok, ahí está. Bueno, entonces ya está este primer botón, que es el de equipo talento humano. Ahí lo montamos. ¿Listo? Necesitamos cuadrar otro botón. Entonces, control C, control V. Ahí quedó el segundo. Entonces, este segundo lo ponemos aquí, en este punto, y ahí a este segundo le vamos a poner el detalle cliente. Cliente. ¿Listo? Y otro, control C, control V, ahí. Esto aquí lo bajamos un poquito más. Ahí, está bien. No. Este que está acá,
Seleccionamos y le ponemos proveedor. Bueno, y acá, control C, control V. Entonces aquí, este lo vamos a igualar con el que está acá. Entonces seleccionamos, organizar, alinear, abajo, listo. Y a este, entonces simplemente le vamos a poner vendedor. Bueno, entonces ya tenemos los cuatro botones respectivamente. Talento humano, proveedor, cliente y vendedor. La idea es que cuando lleguemos aquí al email, ¿no es cierto? Lleguemos al email. Entonces, en el momento en que yo oprima un enter, se pueda estacionar en uno de estos botones, ¿sí? Entonces, por defecto que se estacione en el botón de equipo talento humano. Con eso, cuando ya está ahí, ¿qué señal nos da? Que nosotros tenemos que dar un clic a cualquiera de esos cuatro botones para proseguir con lo que falta del dato, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo logramos nosotros eso? ¿Cómo lo logramos? Entonces, estando acá, tenemos que darle un nombre definido a estos botones. Entonces, este botón que está acá, que es el del equipo talento humano, en la ficha otras, le vamos a poner un nombre. Se va a poner BTN ET. A ver, espérate un segundito acá. A ver, seleccionamos. Ahí está. BTN ETH. ETH, ¿listo? BTN ETH, listo. Este se va a llamar cliente. Entonces te llamar BTN CL. Y este se va a llamar BTN PRB. Y este se va a llamar BTN BDR. BDR, ¿listo? Entonces ya tenemos los botones ahí. Entonces vamos a mirar acá el orden de tabulación cómo está. Entonces acá tenemos el BTNTETH, el BTNSL, el BTNPRB, el BTNDPR, BDR, que es el del vendedor. Bueno, entonces la idea es que cuando yo llego acá, cuando llego a este punto acá, después de que actualizo el correo electrónico y le doy un enter, entonces inmediatamente tiene que prenderse esta parte de acá. ¿Correcto? O sea, esta zona de acá se tiene que prender. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá para poder establecer esa zona, vamos a ponerle acá como una especie de cuadrito acá. Ahí. Y ese cuadrito le vamos a poner un color. Vamos a ponerle un color, puede ser el verde. Ah, no, espérate un segundito, un color más suave, un color más suave que el verde. Puede ser este, ¿sí? Y en el organizar le decimos enviar al fondo. Listo, ahí está. O sea, como una señal de que se ha activado esa zona. Se ha activado esa zona. Y que por lo que se ha activado esa zona, entonces quiere decir que nosotros tenemos que obligatoriamente definir cuál será el camino que vamos a seguir en esos cuatro botones. Si vamos a trabajar equipo talento humano, si vamos a trabajar cliente, si vamos a trabajar proveedor o si vamos a trabajar vendedor. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, cuando nosotros estamos acá, en este punto, y queremos empezar aquí a activar esta zona que está acá, entonces el primer botón que se va a activar acá podría ser este o este o este o este, ¿no? Bueno, entonces, lo interesante de esto es que cuando nosotros tocamos el equipo talento humano, cliente, proveedor o vendedor, ¿no es cierto? Estos dibujitos que están acá tienen algo especial. Miremos acá atentamente lo que tiene de especial. Datos. Acá tenemos algo que dice valor de la opción 1, ¿no? Entonces resulta que acá dice opción 36. Esta es la opción 38, opción 40, opción 42. Pero nosotros le podemos dar un nombre definido a estas cosas. Entonces acá en donde dice otras, acá en vez de la opción 36 le vamos a poner OPC ETH. Y acá en cliente le vamos a poner OPC CL.
Y acá en proveedor le vamos a poner OPC TRB. Y acá en vendedor le vamos a poner OPC BDR. Bueno, listo, ya tenemos esos puntos importantes acá. Bueno, ahora mucha atención a lo que vamos a hacer. Cuando yo llego acá, a este punto, ¿cuál es la idea? Dependiendo de lo que yo hubiera elegido, sea equipo talento humano, cliente, proveedor o vendedor, se van a prender respectivamente los botones. El que se prenda el botón es simplemente para indicarme que ese es el botón que yo debo de activar, no más, ¿sí? Cuando yo lo activo haciéndole un clic a ese botón, pues inmediatamente se tiene que prender respectivamente la pestaña de ese control ficha, es decir, la página. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería esa parte de acá? Entonces, después de que yo termino de llenar el email y le doy a actualizar, entonces en el evento, después de actualizar ese dato, o sea, cuando yo le doy un enter, cuando le doy un enter ahí, entonces mucha atención lo que va a venir acá. ¿Dónde tenemos el dato? Acá está. El dato email per, aquí está. Ahí está. Entonces, acá la idea es la siguiente. Hacemos un select case. ¿Sí? Un select case. Pero, ah, no, espérate un momentico. Vamos a hacerlo mejor así. Un if. ¿Sí? Un if. Entonces decimos un if. Si me punto opción, si me opción OPC, ETH, ahí está, punto. Se activa, ¿sí? Se activa. O sea, el valor de este está en ese momento definido con el valor 1, ¿no es cierto? Entonces decimos, si el valor es 1, ¿sí? 1, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que activar el botón, entonces, me.btn.eth.opc. Backcolor será igual en ese momento a bb a bb. Entonces, ¿qué color le vamos a dar ahí? Puede ser un color green, un color verde, ¿sí? Un green, ¿ok? Y me.btnethh.opc forecolor será igual al color blanco. Entonces, bebe white. ¿Sí? O sea, se activa ese color. ¿Sí? Hasta ahí. Y prácticamente ahí termina esa condición. Pero ya vamos para allá. En if. ¿Sí? Termina ahí. Salgamos de acá un momentico. Guardar. Y revisemos. ¡Ay! Nos salimos. Clic derecho, cerrar. Otra vez aquí, personas. Bueno, entonces vamos a FMIGMP, personas, clic derecho, vista diseño. Bueno, entonces estamos acá. Entonces, en este momento, cuando este botón se toca, ¿qué valor está registrando? Valor de la opción 1. Este está registrando el valor de la opción 2. Este está registrando valor 3, este está registrando valor 4, ¿sí? Esos son los detalles que está registrando esa opción. 1, 2, 3, 4. Bueno, listo, ya tenemos eso presente. Entonces, cuando estamos acá, estamos aquí trabajando esta parte que dice después de actualizar. Ok.